habla para Luis Fonsi, que voy a hablar en español. Y Ludmila, vamos a entrevistarlo en español. Sabrina y Ludmila te van a entrevistar en español. Perfecto. Sí. Ah, eso de ahí fue fácil también. Muy bien. Ahora vamos lá. Nossa entrevista. Ok. Eu pergunto a primeira, a Ludmila pergunta a segunda. Alguma vez já te ocorreu... O quê? O quê? Alguma vez já te ocorreu algo que tu viste que decidir e chame a culpa? O quê? Alguna vez ya te ocurrió. Ya te ocurrió algo que tuviste que decir y chamela. Ah, ok. Alguna vez ya aconteceu algo que você teve que dizer. ¿Comprendiste ahora? Sí, sí, me ha ocurrido eso. Claro. Sí, aconteceu. ¿Qué aconteceu? Que uno ha tenido que decir, es mi culpa, échame la culpa. Échame la culpa. Échame la culpa. Daqui a pouquinho ele vai cantar pra gente. Sí. Échame la culpa. También. Vai, sua vez de perguntar aí, a Sabrina segunda. Não entendeu a ela, resposta se, dele. Se ela não fizer eu pagar o mico no programa dela, não é Sabrina, tá bom, lá vai. Qual é... Tá bem. Qual é a melhor coisa do mundo para fazer bem despacito? Ah, Ludmila! Fui bem, não fui? Coisa do mundo pra fazer bem devagarinho. Isso. Qual é, Luis Fonsi? A gente quer saber. Que é o melhor para ser despacito? É. Despacito. Muito fácil. El amor. Vamos lá. Se pudieras gravar uma canção com alguma cantante brasileira, com quem te gustaría? Ah, muy bien. Tu español estaba perfecto. ¿En serio? Muy bien, muy bien. ¿Viu? Tá bom. Eu perguntei com quem ele tem vontade de gravar, porque eu sei que ele escuta muitas músicas brasileiras. Sim. E eu queria saber com quem ele tem vontade de gravar, né, no Brasil. Há muitos artistas e muitas artistas brasileiras que me encantaria gravar. É difícil só mencionar uma, mas me encanta... Anitta, me encanta Simone y María, me encanta Ivete Sangalo, me encanta la música en general brasileña. ¡Ivete Sangalo! Me encanta, sí. Vai, sua vez de preguntar ahí, a segunda. ¿Alguna vez te ocurrió algo curioso en el palco? En el escenario. ¿Alguna vez te ocurrió algo curioso en el palco? En el escenario. ¿Me hace pasar mal? ¿O que te tirasen algo raro? Que... Vamos a traductora, gente. ¿Alguna vez te ocurrió algo curioso en el... escenario. ¿Mearte? ¿Mearte? My traductors. Es hacerse pipí. ¿Mearte, sí? No, nunca me ha pasado eso. Yo acho que traducción es errado. Aquí, los cantantes brasileños, direto, pasan mal de dor de barriga, xixi... Cantantes brasileiros, assim... Porque canta Melody. muito nunca tempo. Nunca aconteceu comigo, não. Despacito. nunca me ha pasado. Se te pido. Ok. Que cantes algum tema de Menudo. Menudo? Me podrías cantar? Menudo, sim. Sí, te puedo cantar uno. Você gosta de Menudo? Você gosta? Te gusta. Me gostava de Menudo? Sim, sí, claro. Ustedes conocen Menudo, ¿no? Sí. Sí, sí, Brasil ama Menudo. Bueno, sí. ellos son de mi tierra, de Puerto Rico. Y Puerto Rico. Cuando yo era muy chiquito, yo cantaba y bailaba como Menudo. Cantaba ven claridad, llega ya, amanece de una vez. Claridad, por piedad, mata sombras, dame luz, resplandor, libertad. Para no soñarla más, no, ya no, nunca más, que vuelvo a su esclavitud. Ah, que vuelvo a su esclavitud. Aê, Luis Fonsi! Daqui a pouco o Luis Fonsi vai cantar pra gente.